Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Al nombre de quienes les habla, Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del mensaje de Pascua y la bendición Urbi et Orbi, presidido por el Papa Francisco. En la Basílica de San Pedro, hoy 4 de abril, Domingo de Pascua de Resurrección. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e Internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal VaticanNews.va y un saludo especial a todos nuestros seguidores que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Asimismo, saludamos a través de este medio a todos los canales de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros. Especialmente saludamos a las emisoras que están transmitiendo esta celebración. A ellos son Setel Montevideo en Alicante, España, a Popular Televisión de Murcia, a Santa Teresita Radio en Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a Radio Paz de Miami, a Catholic Fighter Network, a Radio Luz y Radio María en El Salvador. A Radio María en de Jabón, República Dominicana, a Radio María en República Dominicana, a Radio Caritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio San Camilo en Perú, en Panamá, Radio Hogar y Radio María, Radio María y Guadalupe Radio en México, Radio María en Paraguay, Chile y Venezuela, Soy Radio está aquí en Colombia, a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización y a WTN Televisión. Cuando ya tenemos imágenes desde el interior de la Basílica de San Pedro, estamos contemplando esta, este ícono de Cristo resucitado que ha precedido la celebración eucarística esta mañana uh, del Papa Francisco aquí en la Basílica de San Pedro, en la cual se ha anunciado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, el mensaje del Papa en el día de Pascua, como tradicionalmente lo hace. Este año no será, no se realizarán los himnos acostumbrados, el himno del Vaticano y el himno de Italia, sino que pasaremos directamente al mensaje del Papa Francisco, el mensaje que tiene preparado para todo el mundo, un mensaje importante del anuncio de la Pascua, pero también del anuncio de, de diversas situaciones que van sucediendo en el mundo y en el cual el Santo Padre ya está listo. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Feliz, santa y serena Pascua. Hoy resuena en cada lugar del mundo el anuncio de la Iglesia, Jesús el crucificado ha resucitado como había dicho. Aleluya. El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo, no revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando. La pandemia ancora en pleno corso. La pandemia todavía La está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres. Y a pesar de todo, y es escandaloso, los conflictos armados no cesan y los uh, arsenales militares se refuerzan. Y este es el escándalo de hoy. Ante esto, o mejor, en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge, en pocas palabras, un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Jesús, el crucificado, ha resucitado. No nos habla de ángeles o de fantasmas, sino de un hombre, un hombre de carne y hueso, con un rostro y un hombre, Jesús. El Evangelio atestigua que este Jesús, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, por haber dicho que era el Cristo, el Hijo de Dios, al tercer día resucitó, según las escrituras, y como él mismo había anunciado a sus discípulos. No, un altro, el, el crucificado, no otro, es el que ha resucitado. Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús porque cumplió plenamente su voluntad de salvación. Asumió nuestra debilidad, nuestras dolencias, nuestra misma suerte. Nuestra misma muerte, sufrió nuestros dolores, llevó el peso de nuestras iniquidades. Por eso Dios Padre lo exaltó y ahora Jesucristo vive para siempre. Y Él es el Señor. un importante. Y los testigos señalan un detalle importante. Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda. Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros. De todos, especialmente de las personas más frágiles, que necesitan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Esto es aún más evidente en este momento en que todos estamos llamados a combatir la pandemia. Y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. El crucificado resucitado es consuelo para quienes han perdido el trabajo o atraviesan serias dificultades económicas y carecen de una protección social adecuada. Que el Señor inspire la acción de las autoridades públicas para que todos, especialmente a las familias más necesitadas, reciban la ayuda imprescindible para un sustento adecuado. Desgraciadamente, la pandemia ha por aumentado dramáticamente el número de pobres y la desesperación de miles de personas. Es necesario que los pobres de todo tipo recuperen la esperanza, decía San Juan Pablo II en su viaje a Haití. Al pueblo haitiano. Y precisamente al querido pueblo haitiano se dirige en este día mi pensamiento y mi aliento, para que no se vea abrumado por las dificultades, sino que mire al futuro con confianza y esperanza. Yo diré que va especialmente el mi pensiero, carísimos hermanos y hermanas haitianos. Yo diría que va a ustedes mi pensamiento, queridos amigos de Haití. Les estoy cerca y quisiera que los problemas se resuelvan definitivamente para ustedes. Rezo por esto, queridos hermanos y hermanas de Haití. Jesús resucitado es esperanza también para tantos jóvenes que se han visto obligados a pasar largas temporadas sin asistir a la escuela o a la universidad y sin poder compartir el tiempo con los amigos. Todos necesitamos experimentar relaciones humanas reales y no solo virtuales, especialmente en la edad en que se forman el carácter y la personalidad. Lo hemos escuchado el viernes pasado en el Via Crucis de los Niños. Me siento cercano a los jóvenes de todo el mundo y en este momento de modo particular a los jóvenes de Myanmar que están comprometidos con la democracia, haciendo oír su voz de forma pacífica, sabiendo que el odio solo puede ser disipado con el amor. Que la luz del Señor resucitado sea fuente de renacimiento para los emigrantes que huyen de la guerra y de la miseria. En su rostro reconocemos el rostro desfigurado y sufriente del Señor que camina hacia el Calvario. Que no falten signos concretos humana, de solidaridad y de fraternidad humana, garantía de la victoria de la vida sobre la muerte que celebramos en este día. Agradezco a los países que acogen con generosidad a las personas que sufren y que buscan refugio, especialmente al Líbano y a Jordania, que reciben a tantos refugiados que han huido del conflicto sirio. Que el pueblo libanés que atraviesa un periodo de dificultades e incertidumbres experimente el consuelo del Señor resucitado y sea apoyado por la comunidad internacional en su vocación de ser una tierra de encuentro, convivencia y pluralismo. Cristo, finalmente que Cristo nuestra paz silencia finalmente el clamor de las armas en la querida y atormentada Siria donde millones de personas viven actualmente en condiciones inhumanas así como en Yemen cuyas vicisitudes están rodeadas de un silencio ensordecedor y escandaloso. Y en Libia, donde finalmente se vislumbra la salida a una década de contiendas y enfrentamientos sangrientos. Que todas las partes implicadas se comprometan de forma efectiva a poner fin a los conflictos y permitir que los pueblos devastados por la guerra vivan en paz y pongan en marcha la reconstrucción de sus respectivos países. La resurrección nos remite naturalmente a Jerusalén. Imploremos al Señor que le conceda paz y seguridad para que responda a la llamada a ser un lugar de encuentro donde todos puedan sentirse hermanos. Y donde israelíes y palestinos vuelvan a encontrar la fuerza del diálogo para alcanzar una solución estable que permita la convivencia de dos estados en paz y en prosperidad. En este día de festa, mi pensiero torna pure al Irak. En este día de fiesta mi pensamiento se dirige también a Irak, que tuve la alegría de visitar el mes pasado, y que pido pueda continuar por el camino de pacificación que ha emprendido para que se realice el sueño de Dios de una familia humana hospitalaria y acogedora para todos sus hijos. Que la fuerza del Señor resucitado sostenga a poblaciones que que la fuerza del Señor resucitado sostenga los pueblos de África que ven su futuro amenazado por la violencia interna y el terrorismo internacional, especialmente en el Sahel y en Nigeria, así como en la región de Tigray y Cabo Delgado. Que continúen, que continúen los esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos en el respeto de los derechos humanos y la sacralidad de la vida mediante un diálogo fraterno y constructivo en un espíritu de reconciliación y solidaridad, y solidaridad activa. Y Todavía hay demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo. Que el Señor, que es nuestra paz, nos ayude a vencer la mentalidad de la guerra, que conceda a cuantos son prisioneros en los conflictos, especialmente en Ucrania Oriental y en Nagorno-Karabaj, que puedan volver sanos y salvos con sus familias e inspire a los líderes de todo el mundo para que se frene la carrera armamentista hoy 4 de abril se celebra el día mundial contra las minas antipersona artefactos arteros y horribles que matan o mutilan a muchos inocentes cada año e impiden que los hombres caminen juntos por los senderos de la vida sin temer las acechanzas de destrucción y de muerte. ¿Cuánto mejor sería un mundo sin esos instrumentos de muerte? queridos hermanos y hermanas. También este año en diversos lugares muchos cristianos han celebrado la Pascua con fuertes limitaciones y en algunos casos sin poder ni siquiera asistir a las celebraciones litúrgicas. Recemos para que estas restricciones, al igual que todas las restricciones a la libertad de culto y de religión en el mundo, puedan ser eliminadas y que cada uno pueda rezar y alabar a Dios libremente. En medio de las numerosas dificultades que estamos atravesando, no olvidemos nunca que somos curados por las llagas de Cristo. A la luz del Señor resucitado, nuestros sufrimientos se transfiguran. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había luto, ahora hay consuelo. Al abrazar la cruz, Jesús ha dado sentido a nuestros sufrimientos y ahora recemos para que los efectos beneficiosos de esta curación se extienda a todo el mundo. Buena, santa y serena Pascua. Feliz Pascua, serena y santa a todos. Con este deseo del Papa Francisco concluye su mensaje Pascual en este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a continuación se dará paso a la bendición Urbi et Orbi. Es el cardenal arcipreste de la Basílica de San Pedro, Mauro Gambetti, en anunciar la concesión de las indulgencias plenarias. El Santo Padre Francisco concede las indulgencias plenarias en la forma establecida por la Iglesia a todos aquellos que reciben su bendición a través de, las divers, de los diversos medios de tecnología de comunicación e incluso uniéndose solamente espiritualmente con el deseo al presente rito. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve al Papa Francisco en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Amén. Que por las palabras y los méritos de la Bienaventurada Siempre Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados y nos conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso nos conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos nuestros pecados. Tiempo para una verdadera y provechosa penitencia. El corazón siempre contrito y en enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. El bendito de Y la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. De este modo se ha realizado la bendición Urbi et orbi, en la cual el Papa Francisco ha concedido las indulgencias plenarias a todas las personas presentes en la Basílica de San Pedro, pero también a todas las personas que están siguiendo esta celebración a través de los medios de tecnología y de comunicación social. Queridos amigos, de esta manera vamos llegando al final de esta transmisión de la celebración de la Pascua del Señor y también del mensaje del Papa Francisco en el cual nos ha recordado que la guerra y la violencia no nos lleva a ninguna parte y ha pedido por los diferentes países que en el mundo todavía experimentan estos flagelos la guerra, la violencia y el terrorismo. También ha pedido por todos los países que todavía están sufriendo por la pandemia y por todas las personas que sufren los efectos y las consecuencias de esta pandemia. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía a través de nuestros diferentes canales. Que tengan una feliz, santa y serena Pascua, como ha dicho el Papa Francisco, y un buen domingo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.